The unfinished skyscraper in the heart of Caracas was meant to be a symbol of the new Venezuela, but building work was abandoned 20 years ago and it's now home to 3,000 squatters. Now on BBC World News, Ollie Lambert meets some of the extraordinary residents of the 45-storey tower block who've created order away from the chaos of the streets below. This is the Tower of David in the heart of Caracas. It was designed in the 80s and was supposed to become the center of Venezuela's banking industry. But halfway through building it, the project was scrapped when the money ran out. Now, it's a monument to Venezuela's crumbling economy. De verdad, cuando me trajo, el impacto fue fuerte porque en realidad esto era demasiado feo. Feo en el sistema que esto parecía que era para grabar una película de terror y no para vivir. Today, it's home to over 2,000 squatters, a kind of vertical slum. They've transformed the town into a thriving and ordered society. Aquí hay un plan, aquí hay una banda. No, aquí lo que hay es un grupo de personas que están organizados buscando de mejorar la situación de cada uno. Entonces, bueno, no ha sido fácil, pero gracias a Dios salió adelante. Y no solo de pan y mirar. It's now a community where people live, work, and raise their families in safety. La impresión de que estamos más organizados acá que afuera en el país, pues. Para otras personas que viven en la calle, no tienen donde quedarse, sí, me siento que estoy bien, pues. I spent 2 weeks in the tower. How could these people have built a sanctuary in the ruins of a skyscraper in one of the most violent cities in the world? When President Hugo Chavez died over a year ago, he left behind a turbulent nation. His successor, Nicolas Maduro, has been struggling to keep a grip on Venezuela ever since. As well as desperate food shortages and massive inflation, Caracas is also one of the kidnapping and murder capitals of the world. 7 years ago, a group of squatters saw this derelict, half-built skyscraper as a do-it-yourself solution to Venezuela's chronic housing shortage. Donde yo vivía anteriormente, era una casita. Y la parte de atrás del terreno se vino y no podía habitarlo más. Sí, bastante fuerte la situación habitacional, pues, porque, ¿qué pasa? De repente no era una casa propia, pero buscabas un alquiler. Pero es que los alquileres están sumamente altos. Yo intenté varias veces. Yo hoy en día vivo en un espacio, pues, que es amplio. Y de verdad, mira, me siento bien. Me encontré mi comadre, comenzó a trabajar conmigo y me dijo, te voy a llevar a un sitio que es feo, pero es bueno, porque ahí vas a tener tu casa propia, de ahí nadie te va a sacar y nadie te va a cobrar. Y yo le dije, bueno, llévame para ver si me gusta. Aquí no se conseguía, no había agua, no había luz, era pura basura, desperdicios, escombro. Yo dije, bueno, aquí así se comienza, uno no puede comenzar de arriba hacia abajo, uno tiene que comenzar de abajo hacia arriba. Y yo, sin pensarlo, dije, oye, pero si esto se limpia y se pone bonito, debe ser bonito vivir aquí. Y empecé a luchar por esto. La torre tiene 45 pisos. Ahorita actualmente habitado hay 28 pisos. La situación del edificio no te puedo decir que es la mejor no es, pero sí muchas personas se sienten aquí que viven mejor que en otros sitios, de aquí, de Caracas. Los vecinos, yo vivo en el piso 15, mi vecino, bueno, gracias a Dios todos son buenos. Aquí tiene la entrada, el pasillo, aquí que nos pertenece a nosotros, y bueno, el piso donde habitamos, aquí está junto con todos los vecinos. Humildemente, pero bueno, sean bienvenidos.
Aquí esto prácticamente fue acondicionado para vivienda, por nosotros mismos, ya que estos eran espacios para oficinas. Aquí otro, este es el cuarto de la niña, de ella, de la que está por allí. Estos balcones también, todo esto fue elaborado, hecho por nosotros mismos. Arquitectura del pueblo, ¿no? Sí. Aquí está la cocina, la esposa mía haciendo arepa para desayunar. Aquí en sí, familia, también dos hijos, mi hija, somos tres, y mi esposa y yo. Pero tengo los nietos que se la pasan más aquí que en su casa. Pues sí, personalmente yo que sí, aquí ha sido una solución, pues. Me solucionó el problema que tenía en ese momento, que era habitacional. Bueno, aproximadamente voy a cumplir 5 años aquí en la torre. Vivía sola, yo vivía sin luz, sin agua, pagaba para que me subieran el agua, dormía con una velita. Y yo dije, no, esto no me va a derrotar a mí. Conseguí, con mi sueldito, yo ganaba 230 mil bolívares, 15 y último. Compré mi cable, puse mi luz. No, bueno, mira, la parte así que te puedo decir que nos ha colaborado el gobierno es, ¿qué pasamos de tener una luz robada? Pues nosotros aquí pagamos electricidad. Con tantas cosas que están pasando, que tantas familias que están por fuera, están en la calle, sí siento que sea mi hogar. Y para mí esto se siente un hogar. Ahorita realmente sí, y lo valoro mucho. Registramos una cooperativa Caciques de Venezuela, creo que la han escuchado. Luego registramos lo que se llama delegados y coordinadores. ¿Por qué un delegado? Porque si en el piso 22 habitamos 24 familias y de 24 familias vemos 3 o 2 malas conductas, ya ese que está ahí encargado de organizar el piso tiene que tratar de enseñarle a esa persona que es mala conducta que se tiene que vivir bien y que aquí para vivir hay que cumplir con las normas. Ahorita sí, yo estoy como presidente de la cooperativa y que de repente, no, Elvi es el que manda aquí, no, aquí manda el pueblo, la comunidad es la que manda y bueno, menos mal, gracias a Dios estamos organizados. ¿Qué más? ¿Qué hay? Hola, de Nuco. ¿Cómo estás, mijo? Bien. Chévere. ¿Sí hicieron la limpieza hoy? No, la clasificamos por el domingo que viene. ¿Por qué? Porque ahorita hay muchos gente que todavía no han llegado. Eso lo hablamos ayer con todo Yutali. Ah, cuadraron todo. Sí, que no han llegado y entonces en los pisos, por lo menos en el piso mío, habían como 13 o 14 familias de 26. Ah. Y así sucesivamente en los pisos siempre dicen Toño y llegamos a la conclusión que el domingo que viene sí pasaron entre todos, pues. La cooperativa, pues. En sí, cobra un condominio, perdón, de 200 bolívares. Esa es una paga norma. Esa es una de las normas para nosotros poder hacer la reparación. Lo poco que se ha hecho es en base a eso que se recolecta y lo que deposita la persona. ¿Ve? Porque como estábamos hablando hace rato, no tenemos más ayudas. El pago de los muchachos, que cobren su sueldo, lo que haya que comprar aquí, los trabajos que se están haciendo, es lo que los muchachos le estén haciendo, que esté quedando bien la... Una de las bodegas aquí, ama, y se vende barato, barato para la comunidad, ¿verdad? ¡Claro! Mira, nosotros aquí tenemos estas normas. Mejor, aquí la persona que vive tiene un día a la semana, le toca su limpieza del piso. Aquí hay normas, aquí nosotros no permitimos que en la bodega vendan licor. O sea, la gente aquí respeta, pues, porque hay normas. Y es bonito cuando hay normas, en todas partes hay normas. Y por eso hay que cumplirla para poder uno tener una convivencia mejor. No te reconocía, caballero. No. ¿Cómo va todo? ¿Quién está igual, Jay?
Yo sí, haciéndole. ¿Te tocó? A parcero. Cuando, o sea, comenzando que nos tocó un trabajo bastante fuerte en cuanto a la seguridad, porque aquí cuando se comenzó, no, no es mentira, había, sí había secuestro, que aquí hubieron compañeros que murieron, heridos, bastante. A mí me secuestró, a la hija mía la tuvieron secuestrada como 2 horas, en esos mismos problemas. Nos tocó un trabajo fuerte ahí, como limpiando, depurando. Y muchas personas, bueno, sí comprendieron en el momento, oye, no, aquí los muchachos quieren cambiar la cosa. Y bueno, otras veces se han buscado de meter para acá y hay que meterle el pecho. Te estoy hablando que todavía existía delincuencia aquí adentro. Habían personas que eran un poquito mala conducta. Gracias a Dios ya no se ve nada de eso. Ya eso no existe aquí en la Torre Confianza. Los que están acá hicieron que esto surgiera, pues que hubiera esa limpieza, de que hubieran personas más sanas, más tranquilas, que uno hubiera ese problema de que estás durmiendo con la puerta abierta y se te meten a tu casa, ¿no? De hecho, la sala es una torta en vez de azúcar. Virginia, vas a aprovechar de comer. Menos con mis hijos, yo tengo que pararme a las 5:30, hacerle el desayuno, levantarlos, vestirlos, cepillarlos, bajarlos al colegio. Entonces, bajar los 26 pisos, agarrar la camioneta, cuando a veces no tengo el carro, los llevo en la camioneta. Hola, mami. ¿Cómo estás? Bien. Esta semana empiezan las clases, ¿verdad? ¿La otra? Sí. ¿El lunes? El lunes. Que entregan la boleta el mismo lunes, ¿verdad? Ajá. Ah, gracias, mami. Lo único que son las escaleras, ¿viste? Yo siempre me voy a quejar es por eso, realmente, porque es fuerte, pues. Son 26 pisos. Wow, tener que subirlos, bajarlos hasta 2, 3, 4 veces, me toca. Entonces yo digo que es incómodo, pues. Cosas tristes, aquí se nos han matado personas. Cuando una niña, la madre tenía, fue a trabajar, la dejó con una vecina y la niña se salió y se cayó. Otra joven, una vecina también conocida, bueno, cosas lamentables, se tuvo un problema con un familiar y entonces, bueno, por el balcón se... Otro joven también que no hace mucho. Entonces son personas que a uno le da tristeza porque han convivido con uno. ¿Ves? Y entonces ya no están con uno, pero no es como dice, no, no, porque han muerto. Voy a montar una bodega. Y él me dice, ¿una bodega?
Le dije, sí, porque aquí se pasa mucha necesidad por la comida. ¿Por qué se pasaba necesidad? Porque prácticamente aquí había una bodega y quedaba en el piso 7. Y nosotros, por ejemplo, a veces no teníamos nada que comer y teníamos que bajar al piso 7. Las escaleras no tenían luz. Las escaleras se mantenían con mucha basura. Te estoy hablando que todavía existía delincuencia. 4 huevos y 3 plátanos. Y decidí montar mi bodeguita poquito. Eso era, monté, pero todo poquito, pero había de todo, había todo lo que ahorita la cesta básica no se consigue. Y comencé. Y vi que me iba bien, hice mi punto, gracias a Dios tengo 4 años trabajando por mi propia cuenta. Me ha ayudado para resolver mis problemas, ayudar a mi familia. ¿Qué vas a estudiar mucho? Full. Espérate, llórate, que te lo subimos en 6 horas, si no te estaba ahí. Nosotros. Tú estabas contratado desde anoche. Estás contratado desde anoche. Mira, ¿y cuánto con tu teléfono? A botar la... Vamos, dale, pues, ¿cuánto? Tengo mucho que agradecerle a la Torre Confinanza, porque la Torre Confinanza me ayudó a desenvolverme como comerciante. Y nosotros que vivimos y tenemos en esta parte alta, 22 pisos, tenemos que pagar para que nos suban la mercancía. Tenemos que pagar un transporte. Ellos no pagan transporte porque el del 7 compra su mercancía aquí mismo abajo y la sube en carretilla. Y nadie no tiene caletero, nosotros sí. Yo pago a veces hasta 1000 bolívares para que me suban mi mercancía hasta el piso 22. En Tuque, a pesar, como muchas personas, muchos por fuera han dicho, no, es malandro lo que hay ahí. No, mira, sí es verdad que viven funcionarios, aquí viven personas que trabajan en la administración pública, profesionales. Aquí personas preparadas. Pero si habemos personas que tenemos la comodidad de transformar lo que hoy en día puedes ver tú, un huequito en oye, un apartamento con todos los lujos. Tenemos apartamentos aquí en la Torre David que tienen jacuzzi, tenemos apartamentos que tienen, mira, tienen mesones de mármol, tienen las paredes con mármol. Hay apartamentos que tú entras y piensas que estás en Miraflores, que estás en la Lagunita Country Club. Sí, en el piso 6 tengo una abogada, en el piso 27 hay un funcionario, en el 17 hay uno que es funcionario de bomberos, en el que te puedo decir, hay bastante. Aquí mismo en Mezanina está un señor que trabaja en la presidencia. With housing in Caracas in such short supply, the tower is now a hot property. ¡Epa, gordito! The residents even operate a waiting list, and every square foot is in demand. Ellos eso le van a hacer una placa aquí para hacer más vivienda así como esta, lo mismo. La acondicionaron, pues, eso, para una piscina, los banqueros, la gente de dinero. Pero ahorita nosotros la vamos a usar, no se tenía pensado, era para una piscina, pues. Pero se decidió junto con la comunidad que mejor sean casitas para las personas. But millions of people across Venezuela see things differently. They regard the government's socialist policies as the cause of the country's troubles. And many are calling on President Maduro to resign. Clashes between protesters and the police have left many dead on both sides. Pero es la situación del país, bueno, grupo de personas que a lo mejor, como en otras oportunidades, son personas que a lo mejor tienen mucho y quieren, de repente, no sé, a lo mejor son venezolanos, pero no piensan como venezolanos, sino por intereses extranjeros.
Entonces ya ahí tú ves la situación. Son personas que no quieren que el pueblo organizado surja, sino quieren verlo como siempre lo ha visto, en la parte de abajo, en la miseria. Es la segunda misión que yo creé, gran misión. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Vamos a estar con el gobierno, vamos a estar con nuestro presidente, se nos fue Chávez. Bueno, el apoyo que nosotros estamos aquí, apoyamos al gobierno, es por eso, porque nosotros, si no lo apoyamos, no estuviéramos viviendo aquí. Entonces, vamos a apoyarlo para poder construir y seguir viviendo en nuestras viviendas. Es porque está este gobierno ahorita. Si fuera sido un gobierno anterior, nosotros no estuviéramos aquí. Esa es la parte que yo digo, que en eso sí nos ha apoyado, porque no, si no, mira, tenlo por seguro, ya no hubiesen sacado aquí. Yo creo que mi presidente sí está aprendiendo y va a aprender a mandar, y él nos va a solucionar los problemas que tenemos ahorita en Venezuela. Desde que se fue Chávez, nuestro presidente, no veo que estemos, como quien dice, más adelante. No, si yo digo eso, me agarran para miles del mundo. Él está ahorita entrando en una fase de que nunca había sido presidente, siempre estaba bajo el mando del presidente Chávez. Y claro, es como todo, él está aprendiendo a hacer... llevar la tutela de un país que, wow, es fuerte. Pues. Sí, para los coordinadores aquí llevar la tutela es fuerte. Yo digo que para afuera el país es más. De verdad que sí. Damos la impresión de que estamos más organizados acá que afuera en el país. Pues. No es tan importante eso, que puede estar el edificio feo por fuera, pero mira, las personas que habitan adentro son personas que son bellas de corazón. Prácticamente la Torre Confinanza la hemos construido nosotros los habitantes de la Torre Confinanza. Esto es de uno, porque uno lo luchó. Y cada bloque tuvo su esfuerzo, pues, ¿me entiendes? Su valor y esas cosas. Que hemos construido muchas cosas, se han construido valores, se han construido amistades, se han construido, mira, toda esta organización se ha construido. Se han construido personas que a lo mejor por fuera no tuvieron la oportunidad que hoy en día la tenemos, pues, ellos y nosotros.